Bueno, luego de haber entrevistado los dos últimos días al proveedor francés del satélite que el gobierno peruano quiere comprar y al proveedor inglés que están en competencia, y además hay uno israelita, pues he llegado personalmente a la conclusión de que este proceso necesita mucha más transparencia. Porque de estas dos entrevistas, de lo que he podido leer en otros medios y de lo que he podido informarme, pues podría decir lo siguiente. Hace relativamente poco, en agosto, el 10 de agosto, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, la Agencia Espacial del Perú, que se llama CONIDA, pues les pide a estos postores una propuesta definitiva. Luego se les informa que en realidad la propuesta no era definitiva, sino que era simplemente una propuesta para hacer un estudio de mercado que ellos estaban formulando en ese momento. Entonces no estaba claro si era definitiva o no era definitiva, y en todo caso se les había pedido una propuesta definitiva sin fijarles parámetros, criterios de evaluación, en fin, puntajes para la calificación y todo lo demás. Y bueno, después se informa también que el presidente del CONIDA es cambiado por otra persona. Luego, a estas alturas ya había denuncias en la prensa acerca de que el gobierno estaba tratando de favorecer al postor francés. Incluso que las especificaciones se habían formulado a pedido, digamos, como un terno a la medida del producto francés, del satélite francés. Luego se informa de una reunión de una delegación importante, delegación francesa, donde había representantes del Ministerio de Defensa francés, de la empresa proveedora, de la embajada, etcétera, en el Ministerio de Defensa, con, en fin, funcionarios del Ministerio de Defensa. Y a los pocos días se produce la reunión del presidente Ollanta Humala en París y se dice que se ha hablado también de este tema, sin que esta reunión, de hecho, de paso, sea informada al Congreso peruano, que es el tema que estamos, toda la discusión y el impasse político que se ha producido al respecto. Entonces hay cosas que son poco claras en todo este asunto. Me pregunto en primer lugar, ¿por qué no hay acá una licitación? Se dice que no la hay porque este es un proceso de gobierno, una negociación de gobierno a gobierno, pero en la práctica están compitiendo por lo menos tres postores, un inglés, uno francés y uno israelita. Entonces hay que hacer pues una licitación clara, transparente, ¿no? Con todas las de la ley, me parece a mí, no sé, o por lo menos un proceso mucho más transparente que asegure que no haya jugadas por lo bajo. Bueno, vamos a ir a una pausa y ahora sí regresamos con Carlos Anderson, presidente del CEPLAN.